Así es momento de hablar del pronóstico del tiempo. Muy buenos días, gracias por iniciar su semana con nosotros aquí en Telediario Matutino, donde ya estoy con ustedes con toda la información del pronóstico del tiempo. Un inicio de semana con el cielo mayormente nublado y fuertes precipitaciones para nuestra entidad, 16 grados como temperatura inicial con lluvia ocasional temprano para que lo tome en cuenta si va a realizar actividades al aire libre. No olvide mantenerse abrigado, salir con el paraguas, ya que esperamos que estas condiciones se mantengan similares por los próximos 3 días. 26 grados como temperatura máxima, continuamos con el cielo medio nublado y con posibilidad de chubasco y tormenta vespertina para que lo tome en cuenta. Estas condiciones se mantienen por la noche con una mínima de 19 y esperamos actividad eléctrica y rachas de viento fuerte para que lo tome en cuenta y se mantenga abrigado, así como extreme precauciones a la hora de manejar con la lluvia. Para estos próximos 3 días, martes, miércoles y jueves, el cielo mayormente nublado, mínimas de 15 a 16 grados y la máxima continúa siendo 26, ya que continuamos con este descenso en las temperaturas máximas en la mayor parte de la República Mexicana, así como la probabilidad de lluvia se mantiene en un 60% para estos próximos 3 días en nuestra ciudad. En otros puntos de la región, como es el caso de Puerto Vallarta, la lluvia no queda descartada. Continuamos con chubasco ocasional, el cielo medio nublado para estos primeros 3 días, mínimas de 23 a 24, la máxima alcanza hasta 32, aunque continuamos con este ambiente vespertino bochornoso debido a la entrada de humedad de ambos océanos y también esperamos actividad eléctrica estos próximos 3 días en Puerto Vallarta. En Tepatitlán, mañanas frescas para que se mantengan abrigados, sobre todo a tempranas horas del día. Valores mínimos de 14 a 15 grados, la máxima alcanza 26 para esta jornada de lunes. El cielo se mantiene medio nublado en Tepatitlán con chubasco y tormenta. Hasta aquí la primera sección del pronóstico del tiempo. Continúe teniendo linda mañana y yo los dejo del otro lado del estudio con más información aquí en Telediario Matutino.